Okay, I think we've got everyone in who was kindly waiting in our waiting room. So, Elspeth, if you'd like to take it away, feel free. Thank you so much, Julie. Muchas gracias, Julie. Y hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Elspeth Chapman y yo hace poco entré para la Alianza como especialista de defensa y soy la moderadora y la coanfitriona para esta sesión, que es una introducción a la prevención primaria para la protección de la infancia en acción humanitaria, basándonos en el documento de posicionamiento que vamos a presentarles dentro de muy poco tiempo. Antes de presentarles a nuestros ponentes fantásticos, voy a darles algunos mensajes de logística. Esta sesión contará con una duración de una hora y media y queremos que sea bastante participativa, por lo que, bueno, ya sabemos que va a ser un reto porque tenemos a mucha gente, pero vamos a intentarlo. Tendrán la oportunidad de responder a sondeos y también una sesión de preguntas y respuestas. También hay un ejercicio en pequeños grupos. Les animamos a que dejen las cámaras abiertas, pero entendemos que en algunos lugares el ancho de banda no lo permite, pero sí que nos gustaría ver las caras de todos. Sobre los idiomas, por favor, renómbrense en Zoom para decirnos cuáles idiomas prefieren para los grupos individuales o los grupos paralelos. Y para cambiar su nombre, vayan, por favor, hagan clic en los tres puntitos que están en la parte superior de su vídeo, de su foto, y elijan la opción de Rename. Y pónganse, por favor, EN para inglés, SP para español, FR para francés o AR para árabe, delante del nombre de cada uno. Esto nos va a ayudar a distribuirlos en los grupos paralelos. Y si tienen algún tipo de dificultad, por favor, pasen un mensaje a las productoras en el chat que les van a ayudar. También, por favor, recuerden que los grupos van a formarse si hay participantes por idioma suficiente. Y si no especificas tu idioma, vas a ir automáticamente a un grupo donde se hable inglés. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la próxima diapositiva. Estamos encantadísimas de presentarles a nuestras dos moderadoras. Presentadoras tenemos a Susan Wisniewski, que es el punto focal de prevención de la Alianza, y Selina Jensen, que es el punto focal del grupo de trabajo de evaluación, medición y evidencia de la Alianza, muy involucrada en los recursos principales de prevención. Muchísimas gracias a las dos. Vamos para la próxima diapositiva. Muy rápidamente me gustaría destacar los objetivos de esta sesión, que básicamente tiene por objetivo ofrecerles una introducción a la prevención primaria, viendo lo que es prevención en la protección de la infancia en acción humanitaria. Bueno, tenemos a Susan, que vamos a ver primero la importancia de la prevención, porque es tan esencial y crítica. Vamos a ver también la programación de la prevención, los diferentes pasos y las acciones clave en el ciclo del programa y también los elementos de la programación de la prevención básica. Antes de empezar, vamos a hacer un ejercicio de un poco para romper el hielo. No se preocupen que no vamos a pedirles que nadie cante. Un poco vamos a intentar conectarnos en este espacio virtual. Vamos a ver lo siguiente. ¿De qué país están conectándose hoy? Hagan un clic en el chat y escriban, por favor, de dónde se conectan hoy, de cuál país del mundo se están conectando. A ver, está el mentímetro aquí. Ya está. Es solamente hacer clic en el chat, en el mentímetro, y cuéntenos de qué país son para que sepamos desde dónde se están conectando. Bueno, estamos en España, en Jordania, en Canadá. Aquí nosotras de la presentación tenemos también Marruecos, Malasia, Suecia, Sudán, Suiza, China. Fantástico, Ecuador. Fantástico, increíble ver en esta reunión virtual cuántas personas están juntas desde tantos lugares tan diferentes del mundo. En el chat vamos a continuar. Túnez, Omán, República Democrática del Congo. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias por participar de esta pequeña actividad para romper el hielo. Ahora voy a mostrarles un vídeo para presentarles el tema de la
prevención. Vamos a trabajar con la historia de Sara que ilustra la importancia de la protección y de la prevención para la protección de los niños y niñas en ambientes o entornos humanitarios. Muchos de los colegas que dan este tipo de han apoyado muchísimo para la producción de este vídeo, gracias a los que han participado en la producción del vídeo. Y tiene un enfoque también sobre todo en el trabajo infantil, porque es de lo que trata la historia de Sara, pero tiene otros elementos. Vamos a prestar atención a estos elementos del vídeo, por favor. Y vamos a empezar a mostrar el vídeo. Gracias. Prevención primaria explicada, la historia de Sara. Esta es Sara. Sara tiene 12 años y vive con su familia en un campamento. A Sara le gusta jugar con sus amigos y con sus hermanos pequeños. Estaba yendo a clase, pero se sentía frustrada con sus malas notas. Perdió muchos meses de clase por conflictos en su ciudad. Cuando no entendía algo en clase, Sara se quedaba callada y no hacía preguntas porque había demasiados niños en la clase. Su profesora ni siquiera se daba cuenta de que a Sara le costaba entender la explicación. Algunos amigos de Sara se fueron a trabajar en las granjas en vez de ir al colegio y Sara decidió irse con ellos. Los padres de Sara no han podido trabajar. Su padre tuvo que dejar sus herramientas de carpintería cuando tuvieron que salir huyendo del conflicto y no tuvo dinero para comprar las herramientas otra vez y poder empezar a trabajar. El hecho de no tener ingresos hace que su madre y su padre estén muy frustrados y enfadados. La familia de Sara depende de distribuciones irregulares de las agencias humanitarias o de la ayuda de los vecinos, lo que a menudo no es suficiente para alimentar a Sara ni a su familia. Los padres de Sara saben que no le va bien en el colegio, pero están abrumados. Y cuando ella decidió no ir más al colegio, no se lo recriminaron, no protestaron. Sara pasa 12 horas diarias bajo la lluvia o el sol ardiente, trabajando en la granja. Los niños no son bien tratados y a veces se les pega también si descansan demasiado. Sara también tiene que caminar una larga distancia antes del amanecer para llegar a la granja. Todos los días, mientras camina, Sara tiene miedo de quien pueda encontrarse en su camino. Aunque Sara puede estar feliz porque gana algo de dinero, el trabajo la deja cansada y asustada. Empieza a preocuparse por su futuro si no vuelve al colegio. Hoy, Sara se reúne con la trabajadora comunitaria. La trabajadora comunitaria tiene muchas ganas de conectar a Sara y a su familia a los servicios que le pueda permitir a Sara volver a clase. Pero se pregunta, ¿qué se podría haber hecho para evitar que Sara sufriera trabajo infantil? ¿Qué se podría hacer para evitar que otros niños y niñas sufran cualquier daño en esta comunidad? Bueno, vamos a ver algunas de las oportunidades para evitar que Sara haga trabajo infantil. Esta es Sara antes de empezar a trabajar en la granja. Pero ahora, los apoyos de prevención primaria se han implementado para evitar el trabajo infantil. Las personas del campo de refugiados se dieron cuenta que había un problema y los miembros de la comunidad discutieron con los niños, con las familias y con las agencias humanitarias lo que se podría hacer. La distribución de dinero fue brindar a todas las familias del campo y el padre de Sara usó parte de este dinero para comprar sus herramientas. Ahora está ocupado trabajando en un taller y gana lo suficiente para alimentar a su familia. Los padres de Sara están menos estresados con el dinero que ganan y pueden disfrutar del tiempo juntos en familia por las tardes. Sara se siente lo suficientemente segura para contarle a sus padres que tiene dificultad en el colegio y que quiere trabajar en la granja. Los padres de Sara han oído historias en las reuniones de la comunidad sobre las duras condiciones de trabajo en las granjas. Hablan con Sara sobre la importancia de que siga estudiando. Y aunque no se pueden permitir clases particulares, pueden asegurarse de que ella tenga un lugar tranquilo para estudiar en las tardes. La calidad del colegio también se ha mejorado recientemente. Le han subido el sueldo a los profesores hasta un nivel adecuado y han recibido formación sobre métodos de enseñanza participativa. La profesora ya no está tan abrumada y ve que Sara tiene dificultades con los estudios. Puede ofrecer la ayuda extra que Sara necesita durante las clases. Sara está mejorando en el colegio y le gusta estudiar con sus compañeros de clase. El trabajo infantil era un problema donde vivía Sara. La comunidad identificó acciones para abordar las principales razones para el trabajo infantil, como la falta de oportunidades laborales,
la falta de una educación de calidad en los colegios y el hecho de que las familias subestimaban los peligros que los niños y niñas enfrentaban yendo a trabajar en las granjas. Contar con el apoyo de sus padres ayuda a Sara también a afrontar mejor las dificultades. Estos esfuerzos de prevención llegan a toda la comunidad, por lo que no solamente han evitado que Sara continúe haciendo trabajo infantil, sino que ha ayudado a muchos niños, niñas y familias en situaciones parecidas. Los actores humanitarios tienen la responsabilidad de evitar que los niños sufran daños antes de que ocurra, siempre que sea posible. Los tipos de acciones necesarias para prevenir el trabajo infantil pueden ser diferentes en otras comunidades. Estos esfuerzos pueden realizarlos los actores de la acción para la infancia en colaboración con otros que trabajan en educación, violencia de género, alimentación, seguridad y otros sectores, dependiendo de cada situación. La prevención del daño a los niños y niñas es posible. Únete a la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria para saber más sobre la prevención del daño a los niños y niñas en contextos humanitarios. Muy bien. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido informador. En primer lugar, quiero decirles hola a todos y todas ustedes. Estoy encantada de estar aquí en esta sesión del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Vimos en el vídeo que los esfuerzos de prevención, y en particular los esfuerzos de prevención primaria, fueron capaces de prevenir que ocurrieran daños no solo a Sara, sino también a otros miembros de la comunidad. Y yo quería destacar lo que se mencionó antes del vídeo. Y es que este es un ejemplo que se centra en el trabajo infantil, pero podría centrarse en el tema de lesiones de gravedad o la prevención del reclutamiento de niños y niñas por grupos armados. Y la comunidad puede identificar diversos factores de riesgo o causas fundamentales y podrían haber tomado medidas similares, ya que un riesgo puede conllevar a diferentes perjuicios, bien sea la contratación o el reclutamiento de los niños y las niñas, por lo que los enfoques de prevención se pueden utilizar para evitar que los niños y las niñas estén expuestos a perjuicios o daños. Como ven en pantalla, vamos a analizar la definición de la prevención primaria y los diversos niveles de prevención en torno a la protección de la infancia en la acción humanitaria. Si vemos este triángulo y comenzamos en la parte superior, esta es la prevención primaria y es la más amplia del triángulo. Porque en la prevención primaria nos centramos en todos los niños y las niñas de una población o una comunidad, independientemente de dónde se encuentren. Y después tratamos de identificar las causas fundamentales que reducen la probabilidad de que se produzcan resultados perjudiciales. Pero la característica principal que es necesario recordar como parte de la prevención primaria es que trabajamos con toda la población de niños y niñas. Y esto incluye los que son más vulnerables, pero también todos los niños y niñas, independientemente de si en estos momentos están más expuestos a un mayor riesgo o no. El vídeo vimos el tema de la educación, que es uno de los factores de riesgo vinculados al trabajo infantil. También, si se identifican los factores de riesgo, hubiésemos sido capaces de proporcionar clases particulares, etc. Pero en el vídeo vimos que la intervención se trataba en mejorar el nivel educativo de toda la escuela y en otras escuelas, por lo que todos los estudiantes se beneficiaron, todos los alumnos se beneficiaron, e incluso el personal educativo, por lo que fue una intervención primaria. Si bajamos al segundo nivel, esta es la prevención secundaria. Y aquí, como ven, es un componente más pequeño porque se centra en un grupo más reducido, específicamente grupos de niños y niñas que están expuestos a un mayor nivel de riesgo de sufrir daños. Esto puede ser el resultado de riesgos particulares, vulnerabilidades, y se ha identificado entonces que es más probable que experimenten algún tipo de daños o perjuicios.
Entonces se centran más en este grupo de manera específica. Y muchos de nuestros programas de protección infantil y acciones humanitarias se centran en esta dimensión, en niños y niñas con un alto nivel de riesgos. Si bajamos al tercer nivel, que es pequeño y quizás resulte difícil de leer, esta es la prevención terciaria. Y aquí, esto es una componente más pequeño todavía del triángulo, porque es un componente más específico donde se centra en niños o niñas específicas que ya están experimentando daños o perjuicios. Se ofrece apoyo inmediato y también se garantiza que el impacto a largo plazo de los daños que están sufriendo se mitiguen o reduzcan y se evita que tal daño o perjuicio vuelva a ocurrir. Y eso es lo que debía decir aquí en la parte inferior del gráfico, que está incompleto en inglés. Estos son los tres niveles de prevención y sería maravilloso que durante el resto del día de hoy y durante la semana, cuando los ponentes y las ponentes hablen de diferentes enfoques y programas, consideren si se trata de la prevención primaria, secundaria o terciaria. Y quizás pueda ser incluso una prevención, una estrategia híbrida, primaria y secundaria, por ejemplo, a fin de tratar de ver cómo podríamos ampliar el alcance de las intervenciones a fin de que fueran más primarias. Ahora vamos a poner a prueba los conocimientos sobre los niveles de prevención y vamos a hacer una prueba. ¿Qué se llama? ¿Este es un ejemplo de prevención primaria? Es un título fantástico, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es presentarles una situación. Y después ustedes decidirán si se trata de un ejemplo de prevención primaria o no. Entonces, a ver, se va a compartir con ustedes el enlace a través del chat y les vamos a presentar la primera situación. Y está escrito en letras muy pequeñas. Como ven, está escrito en los cuatro idiomas que estamos trabajando. Y también lo voy a leer en voz alta. Y ustedes podrán decirme si se trata de un ejemplo o no de prevención primaria. Veo que ya han comenzado a votar y me parece fantástico. Voy a leer entonces la situación en la que se centra el ejemplo, para aquellos de ustedes que no puedan leer esa letra tan pequeñita que figura en pantalla. En este grupo, en esta situación, el grupo comunitario lleva a cabo sesiones de preparación para la vida para niños supervivientes de la violencia sexual y de género. El objetivo es mejorar el sentido de pertenencia a la comunidad y la confianza en sí mismos, que fueron identificados como factores de protección que ayudan a prevenir la violencia sexual. Voy a darles unos instantes para que puedan realizar su voto. Okay. All right. Muy bien. He visto que la mayoría ya han tenido tiempo para votar. La mayoría dicen que no. Y esta es la respuesta. A ver. Esta es la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta intervención se centró de manera específica en los niños y las niñas que son supervivientes de violencia sexual y de género, que ya han experimentado daños y perjuicios, por lo que se trata de un ejemplo de prevención terciaria. Muy bien, para todos aquellos que dieron con la respuesta acertada. Pasemos ahora al segundo ejemplo. Aquí vemos la situación. La falta de acceso a las escuelas y las normas culturales en torno a los matrimonios se identificaron durante una evaluación como factores de riesgo para el matrimonio infantil. Se está programando la ampliación de las escuelas secundarias existentes y la organización de debates con las autoridades religiosas y gubernamentales sobre las prácticas de los matrimonios precoces. ¿Este es un ejemplo de intervención primaria o no? ¿Sí o no? Veo que algunos de ustedes son muy rápidos, no necesitan tiempo para pensárselo. Y no quiero que dejen que las opiniones de sus compañeros y compañeras incidan en su propia opinión.
Todos han tenido la oportunidad de votar. Muy bien. Vemos que también nos están enviando sus respuestas a través del chat. Perfecto. Muy bien. Bueno, parece que la mayoría ha votado por el sí. A ver si es la respuesta correcta. Pues sí, es la correcta, la respuesta correcta. Este es un ejemplo de prevención primaria, porque se centraba en todos los niños y las niñas de ese grupo etario como intervención. Así que sí, es un ejemplo de prevención primaria. Podemos ahora entonces pasar a la próxima pregunta. Aquí vemos. Se está poniendo en marcha un nuevo proyecto que proporcionará una serie de distribuciones de dinero en efectivo a los hogares en los que se identificó que los niños corrían un alto riesgo de ser reclutados por las Fuerzas Armadas y los grupos armados. ¿Este es un ejemplo de prevención primaria? ¿Sí o no? Pueden pensárselo un ratito y realizar su voto. Veo algunas respuestas a través del chat. Muy bien. Creo que hemos tenido tiempo suficiente para votar. Y podemos comprobar la respuesta. No. La mayoría de ustedes dio con la respuesta correcta. ¿Por qué no? Bueno, porque esa intervención se centró de manera específica en los niños y las niñas que corrían un alto riesgo de ser reclutados por fuerzas y grupos armados. Entonces, sigue siendo prevención, pero en este caso es prevención secundaria. Ustedes lo han hecho de maravilla hasta ahora. Vamos a pasar a la última pregunta. La última pregunta. Se descubrió que el maltrato físico y emocional de los niños en sus hogares era un problema importante. Se difundieron mensajes de servicio público con información sobre cómo acceder a los servicios de apoyo a la familia disponibles en la comunidad, incluidos los grupos de apoyo a la crianza. ¿Esto les parece que es un ejemplo de prevención primaria? ¿Sí o no? Pueden enviar su voto ahora. También responder a través del chat para ver si vuelven a identificar la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a revelar la respuesta. Muy bien. Sí. Entonces, una vez más, la mayoría ha identificado la respuesta correcta. Este es un ejemplo de prevención primaria, porque los mensajes estaban disponibles para todas las familias, todos los niños y niñas de la población, incluso cuando no los aprovecharon, cuando no aprovecharon los servicios disponibles. Los servicios estaban disponibles y, por lo tanto, se trata de un ejemplo de prevención primaria. Bien hecho, muy bien. Enhorabuena. Es impresionante lo mucho que conocen el tema. Espero que estos hayan sido unos ejemplos útiles para ilustrar la prevención en los diferentes niveles. Ahora voy a ceder la palabra a Celina, que nos va a hablar sobre la importancia de la prevención primaria. Muchísimas gracias, Susan, y hola a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría preguntarles algo. Si, por favor, pueden hacer clic en el enlace que se ha publicado, compartido en el chat, vamos a tener otra pregunta a través del Mentímetro en torno a la importancia de la prevención primaria. La pregunta es, ¿por qué es importante la prevención primaria? Les invito a hacer clic en el enlace e ingresar su respuesta. Yes. Muy bien. Ya veo algunas de sus respuestas y veo que han leído el documento informativo que publicamos. Respeta los derechos de los niños y las niñas, no se deja nadie atrás, empodera a la comunidad como población,
reduce los daños y perjuicios, seguridad vinculado a garantizar la seguridad de los niños y las niñas. Parece que la respuesta más popular ha sido que se trata de una cuestión ética, previene los daños y perjuicios, la protección de toda la familia, un mayor impacto. Muy bien. Gracias por sus respuestas. Bueno, ahora ya la letra es muy pequeña y ya no soy capaz de leerlas. Genial. Entonces me gustaría hablar de manera específica sobre dos de esos puntos. Como podemos ver en la diversidad de respuestas que recibimos, la prevención primaria es importante por una gran cantidad de razones, pero yo quiero centrarme en dos de las que se mencionaron. Fue la responsabilidad ética, así como la rentabilidad de la prevención primaria. Como Susan lo mencionó, la prevención primaria busca no solo evitar que un niño o una niña específica experimente daños, sino también reducir el riesgo de daños para todos los niños y niñas de una población. El objetivo de la prevención primaria se trata de reducir la cantidad total de niños y niñas que experimentan daños y perjuicios, lo cual se complementa con las acciones de respuesta que a menudo se implementan. La prevención primaria logra esto mediante el reconocimiento de la centralidad de la salud y el bienestar de los niños y las niñas, y esto de manera adecuada, pertinente. Y esto es sumamente importante, porque como ustedes han dicho, tenemos una responsabilidad ética de evitar los daños antes de que ocurran. Y también se destacó en los estándares mínimos de protección infantil, así como en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y las niñas y los principios rectores de no hacer daños y mejores intereses. Entonces, si queremos respetar verdaderamente estos principios, tenemos la responsabilidad de evitar los daños antes de que ocurran. Durante las crisis humanitarias, no resulta ético ni está en el mejor interés de los niños esperar a que ocurran los daños que se pueden prevenir para que ocurran antes de que tomemos cartas en el asunto. Entonces, a la hora de poner en práctica los enfoques de prevención primaria y reducir los factores de riesgo, enfoques que buscan reducir los factores de riesgo y que promueven factores protectivos o de protección, mejoran la capacidad de los niños y las niñas de afrontar o adaptarse de cara a experiencias y adversas. También está el segundo tema que hablamos, que fue el de la rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, me refiero a el coste económico de los diversos programas y los resultados de dichos programas medidos en base a indicadores de bienestar infantil. Como somos conscientes, el sector de protección infantil y acción en la acción humanitaria no recibe la cantidad necesaria de fondos y existen muy pocas pruebas o trabajos comparativos sobre el coste y la efectividad y la rentabilidad de los programas de protección infantil en entornos humanitarios. Sin embargo, en otros sectores, como el sector de la sanidad o la educación, se respalda con el mensaje de que la prevención primaria, de hecho, sí resulta rentable. Por lo tanto, el marco de protección o prevención primaria es uno fundamentado en la acción y la prevención, centrándose en los resultados y la comparación de estos resultados, a fin de mejorar también las pruebas disponibles, los resultados para los niños y las niñas con el pasar del tiempo, y esperamos que también promueva una mayor inversión en estas iniciativas. El objetivo es pasar de la pregunta que siempre solemos hacer en momentos de crisis humanitarias, que es, bueno, ¿cuáles son los riesgos
o peligros a los que se exponen los niños en este contexto. Para comenzar a preguntarnos y a tomar acción en torno a los factores de protección que representan las causas fundamentales de estos perjuicios y daños a fin de evitar que ocurran en primer lugar. Y al hacerlo, se reduce la necesidad de acciones de respuesta y se mejora la rentabilidad de la prevención primaria. Ahora les cedo la palabra a Susan. Okay, thanks a lot, Selena. Muy bien, muchísimas gracias, Selena. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo podemos hacer la programación de prevención primaria. Y para empezar, voy a hacerles una pregunta. La pregunta es muy sencilla. En su alcance de trabajo actualmente, ¿están trabajando en prevención primaria para la protección de la infancia? En sus programaciones, creo que hay un enlace en el chat, ya está aquí. Y si por favor hacen clic en ese enlace, los van a llevar a un sondeo del Mentimeter para que puedan responder sí o no. ¿Están actualmente trabajando en programación de prevención primaria? Y puede ser o directamente o en un papel más de apoyo. Vamos a ver las respuestas. Muy bien. Ya estoy viendo que las respuestas están llegando en el mentímetro. Bueno, pues estoy muy impresionada que hay tantos de nosotros que estemos trabajando aquí hoy en día actualmente con la programación de prevención primaria. Muy interesante. Y va a ser muy interesante para el resto de la semana, incluso más tarde, ahora este día de hoy, cuando vayamos a los grupos paralelos para oírles más, para que nos cuenten sobre su experiencia, su trabajo en prevención primaria. Fantástico saber que hay tanta gente aquí trabajando con la prevención primaria. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del marco de acción para la prevención primaria, para la prevención de la infancia en acción humanitaria. Como ya dijo Selena primero, muy basado en los elementos clave y en los pasos principales que están esbozados en el documento de posicionamiento que hemos realizado. Por lo tanto, muy basado en este documento. Los objetivos del marco de prevención para acción de la prevención en acción humanitaria es ofrecer orientación para los trabajadores humanitarios sobre acciones clave y consideraciones principales para aplicar en la programación para evitar el daño a los niños y niñas en ambientes humanitarios. Por lo tanto, para que esto sea más fácil a la hora de aplicarlo, el marco va a utilizar el ciclo de los pasos utilizados por el gerente del programa. Esto lo pueden ver en los estándares mínimos y en cada uno de los 5 pasos de cada ciclo tenemos diferentes consideraciones que son muy importantes para la programación de prevención primaria. Lo pueden hacer también para cualquier otro tipo de programación de respuesta o otro tipo de prevención, pero básicamente son las consideraciones esenciales para la prevención primaria y la programación en este sentido. Vemos en la próxima diapositiva una visión general del ciclo del programa y algunas de las acciones principales. El marco, claro que va a entrar en más detalle, pero yo apenas quería destacarles un elemento importante. Si vemos el primer paso, que es la prontitud, está en verde, veremos que el primer paso es entender el riesgo y los factores de protección y las necesidades y capacidades existentes. En las acciones tenemos básicamente la prontitud y trabajar cuando ocurre la crisis. En segundo paso, que es básicamente evaluación de análisis y análisis de la situación, evaluación de las necesidades y análisis de la situación, mejor dicho. Y lo que hacemos aquí es evaluar los resultados dañinos y sus riesgos relacionados
y los factores de protección con las comunidades. Básicamente, esto está muy basado y es la base de la programación de la prevención primaria. Me gustaría ahora parar un poco para comentarles cuáles son los factores de riesgo de protección. Los factores de riesgo son las causas raíces, que pueden ser amenazas externas, pueden ser las vulnerabilidades, cualquier cosa que hace que la probabilidad del daño ocurra a un niño o a una niña y que esta probabilidad aumente. En el vídeo con Sara, que nos contaba su historia, vimos que había muchos medios de la falta de los padres, que la falta, la pérdida de su sustento, pues también fue, claro, un riesgo. Este es un ejemplo del riesgo, el factor de riesgo. Y después tenemos el factor protector, que es lo contrario. Los factores de protección van a disminuir la probabilidad de que el niño sufra daño. Por lo tanto, estos factores de protección o estas capacidades pueden ocurrir en todos los niveles, pueden estar dentro del individuo, dentro de las familias, de la comunidad, dentro de la sociedad. Podemos encontrar estos factores de protección. Por ejemplo, un niño o una niña que tenga un grupo de amigos fuerte puede ayudarles a protegerse de un problema de salud mental o de angustia social, y también la capacidad de una comunidad, la capacidad de que la comunidad tenga un diálogo con los actores que puedan causar daño al niño o a la niña, puedan también negociar, y puede ser también otro factor de protección de los niños y niñas. Pero el hecho de entender los factores de riesgo y los factores de protección y entender también las prioridades, estos factores de prioridad con las comunidades, realmente es esencial. Por lo tanto, saber cuáles factores de riesgo van a tener los principales impactos de que ocurra, de hecho, el daño, cuáles son los factores de protección que van a tener más impacto a la hora de evitar el daño, es algo que va a estar presente en todo lo que hacemos en los otros pasos del ciclo del programa. En el paso 3 va a influenciar también cuáles son los objetivos, cuáles son los cambios que queremos hacer, que también cómo básicamente todo va a estos temas de riesgos, factores de riesgo, factores de protección que tenemos que evaluar. En ese sentido, voy a pasar la palabra a Celina, que va a hablarnos sobre la identificación de los factores de riesgo y de protección. Gracias. Quiero comentarles una metodología que hemos desarrollado. Esto fue elaborado el año pasado y también tenemos un ejemplo de un programa piloto. Algunos de los resultados también de este programa piloto que ocurrió el año pasado. Puesto que la prevención primaria se identifica por la intervención antes de que ocurra un resultado dañino para los niños, la idea es identificar primero los factores de riesgo y los factores de protección en todos los niveles con un modelo socioecológico que nos lleve también a un resultado positivo, y también tenemos que identificar los factores de protección que nos ayuden también a sopesar los riesgos que existen. El año pasado la Alianza desarrolló unas directrices en relación a lo que significan también esta metodología de clasificación y de mostrar también, identificar los factores de riesgo y de protección en el contexto. Y yo creo que hay un enlace para estas directrices que van a colgarse ahora en el chat para que puedan después, más tarde, con calma, ver estas directrices, porque yo creo que es un documento muy útil. Y espero que puedan utilizarlo y les resulte útil en el trabajo que realizan. Básicamente, a la hora de evaluar las vulnerabilidades para un resultado de la programación de la prevención, es básicamente algo que tenemos que volver a los mecanismos de causa. Y los resultados también son muy diversos y complejos. Por lo tanto, esta metodología tiene por objetivo identificar y hacer una lista de los factores de riesgo y de protección de una forma participativa. Se hace a través de discusiones de grupos, con miembros de la comunidad, con los niños, con los cuidadores,
y otros grupos de interés relevantes dentro de la comunidad o actores también como por ejemplo actores de protección infantil y de otros sectores. Esta metodología tiene por objetivo realmente intentar identificar y entender los factores de riesgo asociados con algunos resultados del daño y también, claro, identificar y hacer una lista de los factores de protección para que se puedan fortalecer este tipo de factores de protección. Y también esto nos ayuda a establecer unos criterios para mejor identificar los niños y niñas que pueden estar corriendo riesgo o mayor riesgo de algunos daños específicos para evitar el daño antes de que ocurra. El número de veces que cada factor de riesgo o de protección ocurre en estos grupos, en estas discusiones, es menos importante que los riesgos, los factores de riesgo de protección que se mencionan. Cada grupo que participa, lo que hacemos en esta metodología, hacemos que cada grupo participe de forma separada, basándonos en la premisa de que diferentes factores de riesgo de protección se mencionen de formas diferentes o se prioricen de forma diferente en los diferentes grupos. Por ejemplo, hay veces que los niños o niñas pueden mencionar, por ejemplo, el abuso de alguna sustancia ilegal que se hace uso en la familia, pero los adultos igual no van a darle tanta importancia como el niño le daría importancia al uso de sustancias ilegales o tóxicas en la familia. Por eso hacemos este tipo de discusiones separadas, porque nos va a dar un panorama mejor sobre los factores de riesgos y de protección que existen. Tener una mejor comprensión de estos riesgos va a llevarnos a mejorar el diseño de las intervenciones programáticas, como ya dijo Susan, la priorización también de respuestas adecuadas, incluyendo prácticas basadas en los puntos fuertes y también en el sector de protección de infancia en acción humanitaria, también enfocarnos a la respuesta a los problemas en vez de trabajar con comunidades y niños y niñas para identificar los factores de protección que podrían también fortalecerse. Y también nos lleva a identificar los niños y familias para la inclusión en el programa de una forma rentable y eficiente con el tiempo, la identificación también de mecanismos que puedan proteger y cuidar a los niños a nivel comunitario y también el monitoreo y la reevaluación de estos factores de protección. Por lo tanto, esta metodología nos ayuda a identificar los factores de protección que puedan no estar visibles o muy a menudo no son considerados cuando nos enfrentamos al problema con un enfoque mucho más orientado en el problema. Y también, por ejemplo, consideraciones entre la relación entre los niños y los cuidadores o las relaciones entre la comunidad y los niños, que todos desempeñan un papel muy importante a la hora de evitar el daño a los niños y niñas. Ahora, muy brevemente, voy a comentarles el programa piloto en Armenia. Esta metodología fue aplicada de forma piloto el año pasado. La idea era hacer este programa piloto con otro trabajo también que el grupo de trabajo estaba facilitando en Nagorno-Karabaj, en Armenia, por la visión mundial y otro de los socios locales. Esto ocurrió en noviembre del año pasado y el fin de semana antes de que el programa piloto iba a implementarse, el conflicto se recrudeció en Nagorno-Karabaj, que resultó en 60% de la población desplazada para Armenia. Por lo tanto, tuvimos que modificar el programa piloto, puesto que hubo una situación de emergencia. La visión mundial lideró una evaluación de necesidades multisectorial y a través de esta evaluación de necesidades, vimos que el maltrato infantil había aumentado. Había también otros resultados posibles, como por ejemplo reclutamiento para las Fuerzas Armadas y también el aumento también de matrimonio infantil, muy destacado también en esta evaluación de necesidades, así como el trabajo infantil. Por lo tanto,
hicimos una, aplicamos la metodología participativa de hacer la lista y la clasificación de los riesgos. Hicimos grupos de discusiones con niños, separados entre niños y niñas, y también grupos de discusión con los cuidadores y también, sobre todo, con las madres, porque los hombres todavía estaban en Nagorno-Karabaj luchando. Y también incluimos estos grupos de discusión a los actores de la protección de la infancia. Estos grupos de discusión realmente pudieron identificar los factores de riesgo y de protección. Muy brevemente, les resumo así los principales hallazgos de este programa piloto. Claro que hubo muchísimos factores de riesgo de protección identificados por los diferentes grupos. Esto aquí es apenas un resumen. Incluían también el desplazamiento forzado, también la angustia psicosocial entre las principales necesidades. Muchos de los niños, sobre todo los niños más pequeños, creían que había un aumento también en el castigo emocional y físico, era resultado de sus propios mal comportamientos. Se portaban mal y por eso les pegaban mal. Más no entendían los niños que tal vez era una reacción debido al aumento del estrés que sufrían sus cuidadores. También casi todos los factores de protección identificados que existían antes del aumento del recrudecimiento de las luchas, del conflicto, como por ejemplo acceso al colegio, actividades de placer, los amigos, la sensación de comunidad, el acceso a medios de sustento, la seguridad, también sentirse a salvo, estar cerca de las familias y de los vecinos, todo se había destruido y el único factor de protección que había es que básicamente la relación entre el niño y su principal cuidador continuaba intacta. Sin embargo, en esta situación básicamente eran los principales cuidadores de los niños los responsables por el aumento del maltrato infantil, que es un hallazgo muy importante que tenemos que destacar. Para resumirles, lo que ocurrió, Visión Mundial pudo adaptar su programación. Casi inmediatamente emprendieron acción para hacer cambios en su programación, que fue diseñada muy específicamente, como ya mencionamos, y fue todo a partir de lo que emergió de estas discusiones de grupo entre los niños y sus cuidadores. En los grupos de discusión también con los miembros de comunidad, también ellos se participaron en estas discusiones. Visión Mundial inmediatamente pasó a la acción con actividades con los cuidadores, los niños más pequeños, también con otras actividades con niños más pequeños, con menores de 5 años, lugares seguros para que ellos se reunieran con sus cuidadores. Pero esto no existía para los chicos mayores y que también lo que surgió de estos grupos de discusión es que los niños más grandes y los cuidadores no daban tantas respuestas, no estaban tan pendientes. Por lo tanto, la Visión Mundial adaptó su programación para permitir actividades también para estos niños más grandes. Y como era casi antes de las vacaciones, también esto se pudo implementar, o sea, actividades para estos niños más grandes también durante la temporada de vacaciones escolares. También, porque esto fue también antes de las vacaciones, por lo tanto, también durante las discusiones también esto surgió, también el hecho de que las personas pudieran reunirse y comentar los factores de estrés que estaban ocurriendo. La Visión Mundial también formó a psicólogos para trabajar con los cuidadores en relación a estos factores de estrés. Hubo también actividades que pusieron en marcha, incluyendo también a las abuelas. En aquel momento también se dijo que las abuelas estaban asumiendo un papel cada vez más importante en el cuidado de los niños y también se las había incluido anteriormente en otra programación con la Visión Mundial por el aumento del estrés de las madres y la incapacidad de muchas madres de cuidar, continuar cuidando a sus niños. También en el aspecto espiritual, los curas, sacerdotes locales también fueron involucrados en reuniones con niños y con sus cuidadores y también la integración de los niños desplazados en educación en su dialecto local
también campañas de concienciación sobre el trabajo infantil, porque ese era un problema, una preocupación, el hecho de que los niños tuvieran que ir a trabajar por la pérdida del empleo de sus padres o cuidadores. Por ahí, y con esto voy a parar, voy a pasar la palabra a mi compañera, y si tienen algún tipo de pregunta, voy a intentar responder las preguntas en el chat o en vivo. Paso la palabra a Esther. Muchísimas gracias, Selina. Algunas preguntas que han surgido en el chat, y voy a leerte dos preguntas. La primera pregunta es de nuestro amigo Hamid de la Media Roja, Luna Roja. La pregunta es, ¿cómo podemos involucrar a las familias y a los cuidadores? Ah, no, perdona, esta no es la pregunta. No, él pregunta lo siguiente. El riesgo es una combinación de exposición, vulnerabilidad y la gravedad del peligro. De acuerdo con esta premisa, ¿consideras estos factores cuando identificas el riesgo? ¿Quieres que la repita? No, creo que, bueno, es una pregunta excelente. Y realmente habló de algo que no hemos hablado mucho, que es de la gravedad de la exposición también. Volviendo a la metodología, es una metodología muy sencilla, justamente porque es un acúmulo de factores de riesgo y la destrucción también de los factores de protección que tenemos que tener en cuenta. Y muy a menudo lo que hacemos es analizar, por ejemplo, el monitoreo de la pobreza como un factor de riesgo, pero claro que también hay muchas familias que son pobres, cuyos niños no se van al trabajo infantil o no se separan de sus familias, no los reclutan para los conflictos o fuerzas armadas. O sea, tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que se acumulan juntos, además de la destrucción también de los factores de protección para realmente poder tener programas que eviten el daño a los niños y niñas. Y también dentro de todo esto, dentro de este contexto, mirando la exposición también y la gravedad de estos factores de riesgo. Espero que con esto, bueno, haya podido no tanto responder a tu pregunta, pero por lo menos darte algunos ingredientes para ayudarte. En esa pregunta también se publicó un informe el año pasado también que habla de todo esto con más detalles. Te voy a poner el enlace para este artículo, para que también te puedas referir a este artículo. Muy bien, vemos que han llegado otras preguntas. Un compañero o una compañera pregunta, ¿de qué manera considera que es posible implicar a las familias, cuidadores y niños y niñas en la identificación de riesgos, dado el contexto actual de la pandemia? ¿Y existe alguna buena práctica recomendada que se pueda compartir en torno a este tema? Es un punto muy interesante y es importante destacarlo. Esto fue algo que tuvimos que considerar durante el programa piloto y al final depende del contexto. El contexto sanitario, las medidas en vigor, pero hablando del programa piloto, nosotros analizamos la situación de la pandemia para adaptar la metodología y esto fue algo que tuvimos que tomar en cuenta en ese entonces en Armenia. Los grupos se podían reunir, grupos de hasta 8 personas. Entonces tuvimos que centrarnos en un número más reducido de individuos en los grupos focales con relación al las instrucciones y las directrices designadas por el gobierno. Y se trata de una situación que depende mucho del contexto específico del que estemos hablando. En muchos de los contextos se pueden reunir con un grupo más reducido de personas mientras se mantenga la distancia de seguridad entre los individuos y se respeten las medidas de sanidad. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Nuestra compañera Sofía pregunta si ustedes definen una intervención como una prevención primaria, si toda la población está expuesta al riesgo o si esto sería una prevención secundaria. A ver, yo creo que dependería
del nivel de riesgo. Asumo que en este caso se trataría de prevención primaria, pero es una muy, muy buena pregunta. Sí, hay preguntas maravillosas que estamos recibiendo por el chat. Y a ver, Katie nos pregunta a través del chat que a ella le interesaría saber qué tipo de formación y apoyo fue proporcionado para los facilitadores que realizaron los debates de grupo focal, a fin de entender en mayor detalle el contexto y los puntos fuertes y los riesgos, tanto de los adultos como el que estaban expuestos los niños y las niñas. Sí, muchísimas gracias por mencionar ese punto, que es tan importante. Nosotros realizamos formación con el equipo de World Vision, quienes trabajaron con trabajadores sociales, trabajadores por casos, que trabajaban con niños y niñas, y fueron los trabajadores sociales quienes facilitaron los debates de grupos focales. Y también hubo psicólogos presentes durante los debates y hubo individuos que tenían una gran cantidad de experiencia en temas de protección de la infancia. Y en este sentido, se facilitó formación en torno a la metodología como tal con todos estos individuos antes de que se realizaran los debates de grupos focales, y se había identificado individuos que tenían una gran cantidad de experiencia en el trabajo con niños y niñas y en conocimiento sobre el contexto. Muy bien, muchísimas gracias por sus preguntas. Veo que Hani también ha respondido a algunas de las preguntas, la pregunta de Hamid en el chat. Muchísimas gracias, entonces. Ahora pasamos a la próxima actividad. Y vamos a hacer un trabajo en grupo ahora, con 232 participantes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividirnos en subgrupos de 5 o 6 personas por unos 10 minutos. Y tras esa breve explicación, se les va a asignar una sala dependiendo de su idioma, de ser posible. Entonces, en su grupo, pueden ponerse de acuerdo sobre un resultado perjudicial para los niños que puede experimentarse en entornos humanitarios. Y en sus grupos, pueden comentar cuáles son algunos de los factores de riesgo, así como los factores de protección relacionados con dicho resultado. Entonces, para clarificar esto, cuando hablamos de resultados perjudiciales, piensen en cuáles son los factores de riesgo en los estándares. Por ejemplo, vemos el trabajo infantil. Piensen en lesiones y daños. Piensen en algún resultado perjudicial y en factores de riesgo. Aquí las causas fundamentales que aumentarían la probabilidad de que se produzca este resultado perjudicial, como vimos en el estudio del caso de Armenia. Pues esto podría estar vinculado a desplazamientos, a necesidades básicas que no son satisfechas, y los factores de protección que podrían reducir estas situaciones: amistad, apoyo, acceso a educación de calidad. Consideren estos temas. Muy bien, bienvenidos a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿160? Sí, bueno, pues estamos todos. Susan, ¿quieres recomenzar? Muy bien, bienvenidos a todos, a la mayoría. Creo que espero que hayan podido discutir y tenido discusiones interesantes en cada grupo. Ahora vamos a hacer un poco una recapitulación de lo que discutieron en los grupos, y lo que quiero pedirles es, por favor, si pudieran escribir en el chat un tema interesante que han discutido. Vamos a seleccionar algunos de ellos para discutirlo aquí en la sesión plenaria. ¿Qué han hablado? Bueno, veo reclutamiento, bullying, trabajo infantil, abuso sexual, separación, violación y violencia de género y sexual, trabajo infantil, diversidad de temas, veo aquí. Creo que veo aquí separación varias veces también. Voy a separación de familia.
o separación familiar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar en ese tema, que es la separación familiar. Aunque no la hayan hablado en el grupo, vamos a intentar pensar todos en este tema en el marco de los factores de riesgo y protectores. Vamos otra vez al mentímetro, vamos al sondeo y vamos a preguntarles lo siguiente. ¿Cuáles son algunos de los posibles factores de riesgo para un desenlace dañino, nocivo para los niños y niñas a partir de una separación familiar? Puede ser algo que discutieron en el grupo, algo que han pasado ustedes como experiencia propia en su propio trabajo. Vemos aquí violencia doméstica debido a la separación, falta de ingresos, inseguridad alimentaria, muchas cuestiones económicas, pobreza, desplazamiento, sería un desplazamiento secundario, trabajo infantil, angustia emocional, abuso sexual, muchos factores diferentes, explotación, falta de medios de sustento, varias veces ha surgido ese tema, pobreza, una gran variedad de factores de riesgo, salud mental, luto, duelo, estrés postraumático. Realmente interesante este mapa porque vemos que hay tantos diferentes factores de riesgo que pueden existir en un contexto, pero que igual no existen en otro contexto. Por lo tanto, las razones por las cuales los niños y niñas pueden ser separados de su familia son diferentes entre los diferentes contextos. Y por esto es muy, muy importante ver las razones específicas en cada contexto. Muy, muy interesante. Gracias. Vamos ahora a la segunda pregunta. Yo no sé si es un enlace nuevo. ¿Nos quedamos con el mismo enlace? Nos quedamos con el mismo. Vale, pues vamos a ver ahora la siguiente pregunta que tiene que ver con los factores de protección. ¿Cuáles son los factores de protección que podría ayudar a evitar el daño a los niños y niñas a partir de la separación familiar? ¿Cuáles son los factores de protección que podemos tener para evitar la separación familiar? Dada la variedad que tuvimos anteriormente de la variedad y diversidad de factores de riesgo, yo espero encontrar también una lista grande. Acceso a servicios, educación, la concienciación comunitaria, deportes, juego, fortalecimiento económico, mecanismos de fortalecimiento de la unidad familiar, la comunidad realmente un factor protector. Familia, y también incluyendo la familia más amplia, no la familia nuclear. Sistemas de alerta temprana, vínculos familiares fuertes, apoyo psicosocial, marco legal, una amplia variedad de factores de protección que podemos también mencionar. Concienciación, informar a los niños. Realmente estos factores de protección se ven a todos los niveles. ¿Qué son importantes como factores de protección? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como vimos, muchísimos factores de riesgo y de protección solamente para un tema, el de la separación familiar. Y es por ello que es tan importante asegurarnos de que estamos contextualizando, entender muy bien cuáles son los riesgos o los factores de riesgo y factores de protección específicos en cada contexto y cuáles son los más importantes. Por lo tanto, si lo que estamos haciendo es construir comunidades de apoyo, o si es un poco la sensibilización, o si es el fortalecimiento económico, ¿cuál es el que va a tener más impacto a la hora de evitar el daño y a la hora de trabajar con las comunidades para identificar cuáles son los principales impactos? Muy bien, muchísimas gracias por las discusiones y muchísimas gracias también por participar en esta lluvia de ideas para la sesión plenaria. Voy a pasar la palabra ahora a
Ah, no, creo que ahora es a Celina, no es a mi otra compañera, es a Celina, que va a hablarnos sobre otra parte del documento de apoyo. Va a hablarnos de los elementos esenciales. Te paso la palabra, Celina. Gracias. Qué bueno ver tantas de sus respuestas en el Mentimetro. Y bueno, me parece interesante el hecho de que mucho de lo que se ha comentado, podemos ver que muy frecuentemente no es solamente un factor de riesgo para un desenlace dañino, sino que está relacionado, correlacionado entre ellos, estos riesgos. Vemos también que se mencionó la red de salud mental y psicosocial, el reclutamiento. También vemos estos desenlaces dañinos que normalmente tendemos a pensar en ellos separadamente, pero de hecho están correlacionados en este ejemplo de la separación que hemos utilizado para la actividad anterior. Ahora me gustaría comentarles sobre los elementos clave del marco de la prevención primaria. En el chat estamos colocando enlaces a los documentos. Hemos desarrollado, junto con el documento de directrices del cual les hablé anteriormente, también tenemos un documento informativo que destaca diferentes medidas que se pueden utilizar para identificar los factores de riesgo y protección. Me gustaría también añadir otro recurso, otro material. Muchos de ustedes han preguntado sobre la exposición. Y para destacar, este es el informe que les comenté anteriormente con los tres documentos que hemos elaborado. El año pasado hemos hecho también algunas revisiones de documentos, de literatura, analizando estos factores de riesgo de protección, no solamente en el sector de protección de la infancia, sino también en las ciencias de desarrollo infantil, también en diferentes tipos de investigación y estudios, sobre todo en la red de salud mental y psicosocial. Y son, bueno, básicamente elementos comunes que vemos en diferentes sectores y disciplinas. Por lo tanto, en estos documentos van a encontrar lo que hemos llamado factores de riesgo de protección universales o comunes. Claro que después tienen que contextualizarse para cada entorno específico, pero les animo a que les echen un vistazo a este material. En el informe también que les acabo de mencionar, también hemos especificado algunas directrices más concretas sobre también acúmulo de factores de riesgo y también la gravedad y la exposición. Y lo que queremos decir con todo esto es que cuando hablamos de la gravedad, el tiempo en que un niño o una niña pueda estar expuesto a la violencia, por ejemplo, y también la proximidad. Por lo tanto, si un niño o una niña en un grupo armado próximo a la comunidad, los niños pueden estar corriendo un riesgo más alto de que los recluten este grupo armado si lo comparamos con la situación donde este grupo armado no esté tan próximo de la comunidad donde viven estos niños. Además de esto, también se ha mencionado cómo cada uno de estos factores de riesgo también tienen que considerarse con las diferentes edades y estadios del desarrollo infantil, porque claro que la programación puede ser diferente de acuerdo con la edad y el estadio de desarrollo del niño o de la niña. Quería dejar esto claro también. Y finalmente, aunque no menos importante, los elementos esenciales de la programación que se identificaron con el apoyo de la iniciativa y del grupo asesor de las iniciativas de prevención con los miembros de este grupo. De nuevo, hay que ser específicos a cada contexto. Tenemos que abordar los diferentes niveles socioecológicos, utilizando aquel modelo socioecológico, también la colaboración con diferentes sectores, fortalecer los factores de protección, como hemos reiterado a lo largo de esta presentación, también dirigirlos estratégicamente para maximizar los resultados y, como ya dije anteriormente, tener muy en cuenta la edad y el estadio de desarrollo del niño y de la niña, facilitar también la sensación de pertenecimiento de la comunidad, de que la comunidad se sienta dueña también del sistema centrado en el niño, niña inclusivo. Y con esto creo que los hemos cubierto todos, el último siendo este puente entre los sistemas humanitarios y el sistema de desarrollo.
Muy bien, antes de que terminemos, nos gustaría saber el comentario. Las opiniones de ustedes son opiniones anónimas, pero nos encantaría si pudieran hacer clic en el enlace y compartir una idea, una pregunta sobre la prevención que se llevan de esta sesión. Algo que realmente les gustaría explorar más a lo largo de esta semana o en su trabajo, también el trabajo que desarrollan. Por favor, compartan una idea, un aporte, una pregunta, algo que se llevan de esta sesión y que les gustaría continuar trabajando a lo largo de esta semana o a lo largo del trabajo que ya realizan. Why is there no funding for this important work? More on designing prevention interventions. Más sobre el diseño de las intervenciones de prevención, tener una mejor comprensión de la definición de los tres niveles de prevención, integración multisectorial, y también vamos a tener sesiones temáticas específicas sobre esto esta semana. Prevención en los contextos donde la ley no está disponible o no se aplica, ¿es posible? Deja en el aire la pregunta. Herramientas para la programación de la prevención. Utilizar también la discusión de grupos, esta herramienta que se presentó en la sesión como punto de partida para la intervención. Estupendo. Muchísimas gracias por esta retroalimentación. ¿Cómo generar más evidencias? Sobre el primero que leí, sobre el punto de vista de los niños y niñas sobre el riesgo. Claro que es importante también involucrar a los niños, como en el ejemplo también de la metodología que comentamos anteriormente, y realmente saber qué piensan los niños, preguntarles a ellos directamente qué creen ellos que causa el daño. Y también el punto anteriormente sobre los niños también en aquel programa piloto de Armenia, los niños más pequeños que de hecho pensaban que ellos recibían castigos porque ellos estaban portando peor. Y por lo tanto, esto es algo que, bueno, nos rompe el corazón porque los niños no entendían que realmente no era resultado de que ellos estaban portando peor, sino era resultado de toda la situación, del estrés acumulado de los mayores, de los cuidadores. Por lo tanto, esa idea de que esta herramienta causando el daño y también tener programas implementados para que ellos puedan entender mejor que ellos no han hecho nada malo. Esto fue una perspectiva interesante también, incluir la voz, la opinión de los niños y niñas. Esto destaca la importancia de involucrarnos, también involucrar a los niños que participen en diferentes niveles. Yo quería solamente añadir este punto. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Esperamos realmente que haya sido interesante, informativo y que haya marcado también algunas de las definiciones y pasos para la prevención primaria en la protección de la infancia, en acción humanitaria. Y por favor, reflexionen sobre estos temas a lo largo de la semana. Nos gustaría también recordarles y animarles a que lean también el documento de posicionamiento sobre la prevención. También se han tenido tiempo y como dijo Celina, también hay otros materiales sobre la prevención que se pueden encontrar en la página de internet de la iniciativa sobre prevención de la Alianza. Ahora tendremos una pausa de 5 minutitos que les va a permitir también elegir y conectarse con la sesión temática de su preferencia. Vamos a encontrar estas sesiones temáticas en el espacio Filo. En inglés se dice filo, pero en español decimos filo. Y si quieren continuar también esta discusión, pueden, por favor, entrar con Susan y Celina en la cafetería virtual, que podemos acceder a esta cafetería virtual en la parte inferior de esta pantalla. Tendremos el enlace para entrar a esta cafetería virtual donde estará Celina y Susan. Muchísimas gracias y espero que realmente hayan disfrutado la sesión. Gracias a todas. Nos vemos dentro de 10 minutos.